No tenemos nosotros una lista definitiva sobre las personas que deben ser citadas en calidad de testigos o investigados. Es en función a la pertinencia de la información que puedan brindar cada una de estas personas y la determinación que asuma la Comisión de Fiscales para proceder a la citación en calidad de investigado o citar en calidad de testigo. La complejidad del caso no involucra simplemente a cuatro personas, acabamos de mencionar, son varias personas que están siendo objeto de investigación. El objeto de la investigación de una entidad financiera también involucra un grado de complejidad alta para el tema de la investigación. Esto hace de que la investigación no pueda ser directamente como un hurto. Esto es un tema de investigación amplio.